Gracias por continuar con nosotros en La Cápsula, tu noticiero de cultura y espectáculos. Y ya nada más para cerrar un poco con el tema de Oaxaca, al que estuvo dedicado buena parte de hoy en el programa. Pues les hablaba de Teotitlán, este apacible pueblo, pues que se fue precisamente que fue fundado por los zapotecas en 1465. Y pues ahí básicamente la gente vive y vive muy bien en todos los aspectos, tanto económicamente como ecológicamente, pues básicamente pues en la elaboración de tapetes, ¿no? De hilados de lana, que pues aparte los pintan con pues sustancias naturales, con hierbas, insectos, en fin, de los métodos más rudimentarios, que incluyen el huizache, el añil, la cochinilla, el índigo, el musgo de roca. Y precisamente Alberto Ruiz ha tenido ahí, pues es un pueblo de artesanos, pero Alberto Ruiz, que fue un artista que estuvo aquí mucho tiempo en Tijuana y se empapó también de la cultura aquí regional, regresó a su tierra natal precisamente para aportar a la gente algo y ha estado teniendo un programa con su Taller 8. Taller 8 se ha enfocado a que estos artesanos pues vean el textil también desde otro aspecto más artístico, no meramente maquilador, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a producir, a producir, a producir, a repetir los diseños, y él aportó un poco para que tuvieran una visión un poco más artística, más creativa, y propusieran nuevos diseños. Ha sido muy productivo lo que ha hecho él en esta labor comunitaria, pues de aportar con sus talleres, y ahora precisamente va a trabajar con niños, pero en el aspecto de la fotografía. Incluso la compañía Canon va a prestarle las cámaras para que registren ellos las imágenes diarias de su pueblo, de su familia, y lo que antes se lo tejían, pues ahora también lo presenten en imágenes, ¿no? En imágenes de fotografía, y que también que revaloricen qué está pasando con las nuevas generaciones en esta tradición zapoteca allí en Teotitlán. Tenemos una entrevista con Alberto Ruiz, promotor cultural e impulsor de estos talleres en Teotitlán del Valle, Oaxaca. ¿De fotografía? ¿Por qué Teotitlán y por qué los niños? Pues, ¿por qué Teotitlán? Porque soy de Teotitlán, güey. ¿Por qué los niños? Porque los niños son los que vienen ahí, güey, ¿no? Y fotografía, pues es como documentar la historia. No, eso no. Te voy a preguntar directo. Teotitlán pues tiene una tradición textil pues, que sostiene a todas las familias, no solamente económicamente, sino socioculturalmente. ¿Cómo lo vinculas esto ahora con la fotografía en este taller? La imagen. Teotitlán, como en el textil, todo el tiempo está haciendo imagen, congelando imagen, y esta onda de los niños de congelar imagen en otra forma, ¿no? Con la fotografía. Yo creo que eso es básicamente la idea del taller, de que esté documentando la imagen con fotografía y que documenten este proceso del textil. No sé, como pensar un poco en ellos cómo ven el textil cuando todavía no empiezan a tejer. Que ellos documenten a sus padres haciendo algo que los mantiene a ellos, ¿no? El taller 8 ya ha tenido otras experiencias con los talleres estos. ¿Qué experiencias se ha arrojado este proyecto? Bien, pues taller 8, esta cuestión, primero, bueno, taller 8 trabaja ahorita con 6 integrantes. Y hemos tenido una experiencia con Leo Mars, hablar sobre la memoria. Y ahorita tenemos esto, va a ser este otro proyecto con Eva Lepis, que es la maestra que les va a dar la fotografía a los niños. Pero nunca hemos trabajado directamente con niños. Y ahorita esta idea de los niños, de cómo ven su familia, ¿no? Y registrar la familia, como hacer su memoria. Al final en la fotografía es donde guardas toda tu memoria y todas tus cosas. Cuando vemos los álbumes familiares, pues vemos como cosas que no nos acordamos de nuestra niñez, nuestras cosas, ¿no? Entonces, la idea es de que los niños empiecen a documentar su tiempo, su espacio y su propia historia. Y más adelante para que lo puedan ver también.
¿Quiénes están involucrados en este proyecto? Este proyecto es Taller 8, el Museo Comunitario de Teotitlán y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo de Oaxaca. Y Cano. Para darles haciendo tanto comercial. ¿Cómo se va a seleccionar a los niños? Los primeros 14 que lleguen y se apunten. Esa es la dinámica de la selección. ¿Cuánto tiempo van a estar tomando este taller? 3 meses. ¿Qué se va a hacer con el resultado del trabajo? Pues yo creo como primero hacer una muestra en Teotitlán para que los mismos niños se sientan bien de ver su trabajo ya impreso y exhibido en un lugar y que su familia de ellos vaya para que inviten a más niños a participar en el proyecto, ¿no? Ver cómo los resultados, hacer una exposición en Teotitlán en el Palacio Municipal y luego hacer una exposición en el Centro Fotográfico. ¿Su experiencia con los niños en la infancia en Teotitlán, cuáles están receptivos, cómo es la vida de ellos, cómo es la vida cotidiana? Pues es lo que queremos ver con este taller, ¿no? Ver realmente qué se está haciendo ahí. Como te digo, no he tenido mucha experiencia ahorita con niños, pero creo que todos fuimos niños en una vez en nuestra vida y quiero como ver eso, ¿no? Bueno, pues continuamos aquí, nos agarraron en curva. Pues estamos en la cápsula de tu noticiero de cultura y espectáculos otra vez, pues ahora sí ya aterrizados, ¿no? En lo que es, pues los eventos en la región, en Tijuana sobre todo. Y tenemos aquí a Wendy Fernández de visita. Le agradecemos que esté por aquí. Al contrario, muchas gracias. Promotora artística que nos trae muy buenas noticias, sobre todo para los seguidores del reggae, de buen reggae, que hay muchos en la entidad. ¿Cuál es la buena noticia que nos tienes para y que precisamente será la próxima semana? Bueno, pues el próximo 27 de septiembre traemos desde Argentina, con 25 años de historia ya, a Cafres, una banda, pues, como tú ya sabes, emblemática del reggae latino, y pues van a estar festejando. Vamos a tirar la casa por la ventana con esta gran banda, y aparte con lo que queremos con este show también es mostrarle al público amante del reggae que hay bandas de calidad en la región. Van a estarnos acompañando bandas de San Diego, bandas de Tijuana, entre ellas Piracy, Ya Es Uno, Jamming Green Shop, Army Roots, Raíz de Vida. Son bandas que realmente tienes ya seguidores y de mucha calidad. ¿Van a estar en qué lugar? En el foro, puertas abren a partir de las 6 de la tarde, es una fiesta que prácticamente va a durar hasta que el cuerpo aguante. Cafres tiene un set aproximado de 2 horas y media, es lo que se tiene pensado para este próximo sabadito. Hay mucha, ahora sé que seguidores de este género, de estos géneros en Tijuana, y pues hemos tenido una temporada pues de ofertas muy buenas, visitas muy interesantes. ¿Cómo has visto hasta ahorita la respuesta, la expectativa del público? Que aparte te iba a mencionar jóvenes, pero este grupo abarca muchas generaciones, ya, ¿no? Pues 25 años de historia, ya tiene algunos ayeres, y obviamente la música de Cafres ha perdurado, ha seguido generación tras generación, y son seguidores fieles. Y esta música, como Cafres, la mayoría de sus canciones le cantan al amor, pues es algo que jamás va a terminar, ¿no? La próxima generación de secundaria va a tener canciones que dedicarle a la novia, y después en la preparatoria, en la universidad, y así va a seguir la cadenita. ¿Ellos de esto forma parte de alguna gira, lo que ellos traen, un espectáculo especial? Es una gira que, como bien lo decimos, 25 años de historia. También viene junto con la gira el nuevo disco, titulado de la misma manera, que se compone de disco, una recopilación de 12 canciones, éxitos que realmente los catapultaron como una de las mejores bandas de reggae latino, y también un DVD. Un DVD con un poquito de la historia. Vienen secciones muy chistosas, un poquito de la historia, cuentan los ingenieros un poquito cómo fue el proceso de la primera grabación. Entonces está muy entretenido. Pues va a ser una cuestión como para no dejarle escapar, porque de aquí que puedan regresar va a estar muy difícil. Y es una gran banda, la verdad. Sí, vale la pena.
Y ya de por sí la buena noticia que nos trae todavía una mejor, Wendy, porque aquí nos dejó 3 pases dobles. Sí, de regalo, para que todos se unan a la fiesta, 25 años de historia, y pues también para que tú nos acompañes ahí, te des la oportunidad de soltarte la greña un rato. Y ojalá podamos hacer alguna entrevista con ellos para nuestro auditorio. Claro que sí. Los interesados nos pueden escribir a nuestro correo electrónico lacapsulapcn@gmail.com, lacapsulapcn@gmail.com. Son 3 pases dobles para que 3 personas vayan con un acompañante. Y ahora sí que, por si fuera poco, los Cafres en Tijuana, y aparte gratis, pues qué más le No todos pueden? Los días. Los precios por los que no alcancen a llevárselos están entre los $150 y $310 los VIP. En una buena zona, a gusto, sentadito, nadie te va a molestar. Muy bien, pues ahí nos platicarás qué tal. No, pues mejor vas tú, padre. No, y ahí lo compartimos. Y ahí tú disfrutas el concierto. Pues con Wendy nos despedimos de ustedes. Los esperamos otra vez la próxima semana aquí en Canal 123 PCN. Nos despedimos con más imágenes de Oaxaca, en esta ocasión dedicada a este buen estado. Y los espero la próxima semana. Juan Carlos Domínguez te agradece tu atención. Nos vemos.